Dialogue 1. Excuse me, is this shirt on sale? Yes, it is. Can I try it on? Sure, there's a change room over there. Excuse me, is this shirt on sale? Yes, it is. Can I try it on? Sure, there's a change room over there. Dialogue 2. How does it fit? It's a little too small. Would you like to try a larger size? Yes, thanks. How does it fit? It's a little too small. Would you like to try a larger size? Yes, thanks. Dialogue 3. Is it okay? It fits well, but the color. We also have it in blue. Could I see it, please? Is it okay? It fits well, but the color. We also have it in blue. Could I see it, please? Okay. One more time, una vez más. Yes or no? Yes, profesora, no entendí nada. Ya, uno más, yes. El primero, los primeros diálogos que aparecen se parecen a los siguientes, pero ya ahí lo completa, ¿ok? Ok. Listo. Préstenle bastante atención. Dialogue 1. Excuse me, is this shirt on sale? Yes, it is. Can I try it on? Sure, there's a change room over there. Excuse me, is this shirt on sale? Yes, it is. Can I try it on? Sure, there's a change room over there. Dialogue 2. How does it fit? It's a little too small. Would you like to try a larger size? Yes, thanks. How does it fit? It's a little too small. Would you like to try a larger size? Yes, thanks. Dialogue 3. Is it okay? It fits well, but the color. We also have it in blue. Could I see it, please? Is it okay? It fits well, but the color. We also have it in blue. Could I see it, please? Yes. Okay. Listo. Bien. Ahora sí. Queremos saber cuánto ha entendido. Son conversations, little conversations, pequeñas conversaciones, que ahí de repente lo novedoso está el could. ¿Ya? Y ese could es el pasado del can y significa podría. ¿Yes? Listo. Entonces, a ver. How many dialogues do you remember? ¿Cuántos diálogos recuerdan? Listo.
Participamos porque ya hemos prácticamente hoy día terminado con esto, terminamos nuestra clase. Yo necesito también su pronunciation porque después elegimos con qué va a participar el alumno. ¿Yes? Habíamos presentado varios diálogos, pero el que tenemos ahora, eso lo va a ver una vez más y cuando va el video a su casa, va a escoger con qué diálogo va a trabajar. ¿Yes? Con los diálogos. Listo. Vamos. Voluntarios primero, los que levantan la mano. Miss Diana, good afternoon. Good afternoon, Miss. Muy bien, ya sabe, llamamos a los que no han participado y le llamamos 2 a 3 veces. Y si no están, ya no. ¿Ok? Ya, Miss. Muy bien, vamos. Miriam. Marianne. Sí, señorita, aquí estoy. Muy bien. A ver, hemos pasado 2 veces unos videos con pequeños diálogos. De ellos, no, o sea, no puede recordar de repente tan pronto los diálogos, pero sí puede recordar algunas palabras que contengan esos diálogos. Vamos. Disculpe, no lo escuché, me podría volver a repetir, por favor. Muy bien. Habíamos presentado 3 diálogos. De esos 3 diálogos, son pequeños, se refieren a ropas, a nuestro tema que tenemos. Entonces, de ahí de esos diálogos, como todo está en inglés, ¿qué palabras a usted le hace familiar? ¿Le es familiar para usted? ¿Ok? Palabras que usted los ha escuchado y los puede pronunciar y los nos puede decir ahora, ¿ok? Por ejemplo, habló, dice, is it on sale? Si está en venta. Luego habló de las tallas, size. Y después color. Entonces, ahí en qué más o menos ha quedado o usted recuerda esas palabras sin necesidad de ver en lo que está escrito, sino lo que ha escuchado, un listening. I can, algo así. Claro, por ejemplo, está usando bastante cool y es muy educado porque toda la escena está en una tienda, ¿no? Entonces, ¿qué palabras recuerdas? Por ejemplo, te ayudo, ¿no? Dice fit, que significa el entalle, si le queda o no le queda fit. Después, small, que es color. Después, sale, si está en venta. Después, ¿qué más está? Change room, donde nos cambiamos el vestuario. ¿Ya? Muy bien. Así como esas, pero las que tú hayas escuchado en alguna vez o en alguna otra parte y que en ese diálogo están. Por ejemplo, color, ¿qué color ahí nos anuncia o nos dicen? ¿No remember? No, miss. Ok, ya, yeah. Next. Otro, miss. Hay voluntarios para apoyar y luego llama un voluntario y uno que nunca entró, miss. ¿Ya? Ya, miss. Ya, pero no hay voluntarios todavía. Entonces, con los que no habían participado. Ángela Rimarachín. Ángela, good afternoon. Ángela. Sí, miss. Muy bien. Do you see the video? ¿Vio el video? Yes. Yes. Entonces, you remember. Any words that you heard in other place, in other text, in other reading, and you remember?
Yes, o sea, ¿recuerdas alguna palabra que lo has visto en otro lugar, que lo has escuchado en otro texto, o lo has visto de otra forma? Los que recuerdas, porque solamente hemos escuchado ahí. Palabras, solo palabras. Sized. Ya. ¿Qué más? Small. ¿Qué más? A ver. I don't remember. Okay. Okay. Okay, good. Next, Miss. Yes. Okay. Sebastián Pérez. Sebastián. Sebastián. Good afternoon. Sebastián. Sebastián, hijo. No. Ya, el que no está, está en el chat, que escriba sus palabras del video. Next, Miss. Neyalit Lebrador. Neyalit. 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 Good afternoon. Neyalit. Tampoco, Miss. Next. Cabos Dayanara. Cabos Dayanara. Cabos. Cabos. Tampoco, Miss. Brian Polinario. Brian. Brian Polinario, good afternoon. Brian. Tal vez no tienen audio, Miss. Pero no comunican tampoco, ¿verdad? No, Miss. Son alumnos que no han participado ya durante 3-4 semanas. Ah, no mucho. Ingresan, más no participan, y por eso los estoy llamando. Ya, muy bien, Miss, muy bien. Next. Dayana. Mireya Laureano. Laureano. Mireya. Mireya. Mireya creo que estaba un poco delicada, ¿no, Miss? No lo sabía, Miss. Sí, habían publicado que estaba delicadita. Ya, next, Miss. Mireya está mal, profesora. Sí, pues sí. Estrella Ríos. Estrella. Good afternoon, Estrella. Estrella sí. No está participando nunca, Miss. No, Miss, solo tiene una participación, Mireya, de 4 semanas, 5 semanas. Ya. ¿Qué habría pasado? Bueno, le vamos a sopesar si manda tareas. Si no. Bien, next, Miss. Pero, Miss, usted también puede entrar a practicar inglés. ¿Yo, Miss? Y tome sus clases y puede salir muy bien. Ya, Miss, a partir de ahora prestaré más atención. Bien. ¿Quién sigue? Candy Aira. Candy. Candy. Sí, teacher. Oh, my God. Good afternoon. Tú eres un ángel. Bien. A ver, ¿qué comentarios de los diálogos? What is your, digamos,
What did you comment about the three dialogues? Se mencionaron palabras como change. Yeah. Que creo que era como cambiarse. Yeah. Room. Small. Yeah. Yeah. Y no me acuerdo mucho, teacher. Muy bien, muy bien. Yes. Eso es lo más importante. Aprender. O sea, los que ya, las palabras que conocemos, sabemos su listening, sabemos su speaking, sabemos su writing, podemos ir escuchando así cortitas y ir captándolas, ¿no? Muy bien, Candy. Next. Yanela Ponce. Yanela, good afternoon. Yanela. Teacher. Yes. Mireya dice que le disculpe, es que su Zoom está mal y también su audio está mal también. Oh, pobrecita, dile que se cuide, que repose y que nosotros le esperamos y le queremos mucho, ¿ya? Ok, profesora. Muy bien. Next, Miss. Farid Victorianos. Farid, good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon, Farid. A ver. What about you, the conversation? ¿Qué acerca de la conversación? What do you say? The three dialogues. Shirt. Yeah. Color. Yeah. Cool. Yeah. Tank. Yeah. Y room. Y nada okay. Más. Okay, this is good. Well, yes. Yes, teacher. Okay, next, Miss. Yadira Trujillo. Yadira, good afternoon. Yes, Miss. Oh, Yadira. A ver. New words in the dialogue. Palabras nuevas en el diálogo, vamos. Creo que dijeron chair, small, down y color. Esas son las únicas que me acuerdo. Okay, this is good. Yes, Yadira, thank you very much. Next, Miss. Nayeli Agüero. Nayeli. Nayeli Agüero. Hello. Hello, teacher. Listo. A ver, vas a usar algunas respuestas del diálogo, ¿ok? Yo te voy a hacer preguntas. ¿Ya? Yeah. Vas a ir con, o sea, poniendo en el diálogo de todo lo que es, nada, nada fuera de nuestra clase. Todo es de acuerdo a nuestra clase, ¿ok? For example, what is your favorite clothes? What is your favorite clothes? If you have pants, dress, and a skirt, what is your favorite clothes? If you have pants, dress, skirt. Teacher, no hago muy bien, me hago cortado. A ver, otra vez. Debe ser este internet. Ya. ¿Ahora me escuchas bien? Yes. Sí. Y ahora sí. A ver. Dice, what is your favorite clothes? If you have pants, dress, and skirt. Dice, ¿cuál es tu favorita ropa? Si tú tienes pantalones, vestido y falda. Your favorite clothes is, dirías, my favorite clothes is. Eliges entre los tres y ya. ¿Listo? ¿Nayeli? ¿Nayeli? Tiene problemas con el audio. Muy bien. Otro Miss. Tiene problemas con su micrófono. Miluska de la Cruz.
Miluska, good afternoon. Good afternoon, teacher. Miluska, the same question. The same question, okay? Yes. A ver. Dice, what is your favorite clothes? If you has t-shirt, blouse, and sweater. Sweater. Okay. Okay. Entonces, si fuera la respuesta completa, ¿cuál sería? My favorite clothes is sweater. Repeat. Voy a repetir de nuevo. ¿La respuesta o la pregunta? La respuesta. Yeah. My favorite clothes is sweater. My sweater. Yeah, my favorite sweater. O sea, también puedes decir mi favorito es sweater. Excuse me. Disculpen un ratito. Good afternoon. Good afternoon. Listo. Muy bien. Excelente. Next, Miss. Tatiana Díaz. Tatiana Díaz. Yes, Miss. Good afternoon. Okay. ¿Ya? Yeah? Igual, pregunta. Yes? Yes. Yeah. If you go to the supermarket, what is your favorite place? Si tú vas a un supermercado, ¿cuál es tu favorito lugar? ¿Puedes volver a repetir la pregunta? Ok. A ver, o cambiamos si no, ya, porque es fácil. Era para decir, anda boutique, en la boutique, porque nuestra clase es ropas, ¿verdad? Yes. A ver, otra. What do you prefer between boots and sandals? What do you prefer between boots and sandals? I prefer boots. Okay, excellent. Why? ¿Por qué? Because it's winter. Porque estamos en invierno, okay? Yes? Yes. Okay, one more. Uno más. Dice. The saleswoman says that skirt cost $10 and that dress color red cost $8. What do you prefer? I prefer skirt. Yeah, skirt. But yeah, this is your favorite clothes, okay? This is tu favorita ropa, ¿verdad? Skirt. Yes, good. A ver, todos los que niños o los jóvenes que están escuchando, estamos utilizando preguntas que están en todas nuestras diapositivas y que ya podemos responder. ¿Ok? Solamente está en escuchar. De repente lo nuevo es if y significa sí. Eso es una, que digamos, un conditional. Sí, ¿no? Sí, si tienes, si no tienes, si estuvieras, si esto, ¿no? Muy bien. Excelente. Tatiana, ¿yes? Yes, miss. Very good. Next. Ángel Arcaya. Ángel Arcaya, good afternoon.
Teacher, estoy comiendo. Si me puede dar más tiempo, todavía no acabo. Oh my God. What do you eat? ¿Qué estás comiendo? Sí, teacher, por favor. ¿Pero qué estás comiendo? Un sudado. Oh my God. Fish or chicken? Ok, teacher, ¿me puede dar más tiempo para acabar mi comida, por favor? Ángel, si me respondes esta, te doy tiempo. ¿Fish or chicken? Fish or chicken. Espere, teacher. ¿Pez o pollo? ¿Ah? ¿Qué estás comiendo, pescado o pollo? Fish. Ok, ya, tienes tiempo. Do you have time, ok? Yes. Next, Miss. José Paz. José Paz, good afternoon. José Paz. José Paz, where are you? Next, Miss. José Paz se quedó dormido, creo. Andrew Santiago. Andrew. Sí, teacher. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Ok. Nuestro tema es clubs, ¿ok? Sí, teacher. Yeah. Question. Esto depende, sí. Pero vamos a usar palabras bien simples, ¿ok? Okay. Yes. Yes. A ver. In this morning at 7 o'clock, what clothes do you are wearing? What? ¿Podría repetirlo now? In this morning at 7 o'clock, what clothes are you wearing? It's 7 o'clock. Sí. Dice, a las 7 de la mañana, ¿qué ropa estabas usando? ¿O qué ropa? My pijama. Ok, yes. Ah, otra, a ver. Ok. ¿Ya? Vamos a utilizar solo el present, ¿ok? Solo el presente. Okay. Entonces, siempre, si yo voy a preguntar, in the moment, siempre voy a usar present continuous, ¿ya? Okay. De paso, no, solo presente. Entonces empezamos. In this moment, what color is your t-shirt? My t-shirt is color black. Okay. What color is your pants? What? ¿Podría repetirlo? Mi audio está fallando. What color? Your pants. Pants. What is pants, teacher? Pants is pantalones. Ah, my pant is... Yeah. Okay. My pant is green. Okay. Okay. Yes. Miren que ya podemos entrar a pequeños diálogos. Y eso es bueno. Y siempre... Cuando hacen diálogo, utilicemos siempre el vocabulario que está a nuestro alcance, a nuestro nivel. ¿Yes? Muy bien, next. Diana Díaz. Diana Díaz, good afternoon. Diana, good afternoon. Diana, no, next, Miss. Luis Fernando Quinto. Luis Fernando Quinto, good afternoon.
Luis Fernando. Sí, teacher. Okay. Questions. Yes. Sí, teacher, escucho. Okay. Dice. You pay attention, okay? Presta atención, dice. The color is red, blue, and yellow. Los colores son rojo, azul y amarillo. ¿Ya? Ahora, now. ¿Ya? Solo vamos a trabajar near, que es cerca, y between, que es entre. ¿Ya? You understand? Yes? Luis ¿cómo se llama? Luis Fernando, ¿no? ¿Está escuchándome? Diana Díaz es mi. Ah, yeah. Diana Díaz. Diana. Diana. No, parece problemas con su audio. Next, miss. Ahí terminamos. Adrián Bravo. Adrián Bravo. Adrián. Sí. Hello. Bien, lo mismo que estaba preguntando a Diana. ¿Yes? Podría repetir. Y cualquiera puede ir anotando también. The colors. Red, blue, yellow. Red, blue, yellow. Y solo vamos a recordar next. ¿Recuerdas qué significa next? Siguiente. Ya. Next puede ser siguiente o también cerca. ¿Yes? Ah, yes. Y el otro, between. ¿Recuerdas qué significa between? No. Entre. 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 Ya. Dice, solamente, mira, vamos a hacer un diálogo bien bonito si es que me vas entendiendo. ¿Yes? Yeah. Colors. Yes. Colors. Red, blue, yellow. ¿Ya? Adrián, what color is next to the blue? Blue. A ver, repito. The colors are red, blue, yellow. Red, blue, yellow. Yeah. The question is, what color is next to the blue? Red, blue, yellow, blue. What color is next to the blue? What color is next to the blue? It is a blue. Cerca puede ser, it's possible. On the left, yellow. On the right, red. Red. Ahora, la otra pregunta. What color is between red and yellow? It is orange. Si los mezclas. Yeah. Pero te he dado los colores. Te he dado rojo, azul y amarillo. Está en esa secuencia. Y te pregunté, ¿qué color está cerca azul? Podría ser amarillo y podría ser rojo. Y te pregunto, ¿qué color está entre rojo y amarillo? ¿Podría repetir los colores? El primero es red, blue, red. The first, red. The second, blue. The third, yellow. ¿Yes? Yes. No hay mezcla, no hay intersección, no hay unión, no hay. Solamente es juego de colores. Y ahí te pregunto,
What color is next to the blue? Yellow. Yeah. What color is between red and yellow? Blue. Yeah, easy, okay? Mira que solamente hemos usado palabras que sí conocen. Yes? Muy bien. Thank you. Next, Miss. Janela Ponce. Janela. Janela. Bien, ahora sí, acabamos con esto nuestra clase de hoy día, ¿yes? Muy bien. De los diálogos que se han presentado ahora, de ahí vamos a preguntar, vamos a hacer preguntas, ¿yes? Preguntas y van a ir respondiendo, ¿sí? El día de repaso, repasamos todo lo que está aquí y hacemos pequeños diálogos así, preguntas y respuestas, ¿ok? Yes. Bien, ¿quién estaba ahí? Vamos. Your name, please. Tu nombre. Llamé a Janela Ponce, Miss. Janela Ponce. Janela. Next, Miss. Ángel Arcadia. Ahora sí, con Ángel resolvemos esto. Ángel. You finish? You finished your lunch? Está chido. ¿Ya terminaste? Me falta un poco más. Oh my God. Otro alumno, Miss. Miss, con él terminaríamos ya. Ya, entonces ahora sí puede llamar a cualquiera para que trabaje conmigo esta última diapositiva. Candy Aira. Candy. Yes, teacher. Ok, empezamos, yes. Vamos a utilizar, dice, podemos, y any, ok, any, que lo vamos a usar ya sea en pregunta o ya sea en respuesta, yes. Yes, teacher. Aquí dice, I don't need any money because I'm going to bring my lunch to school. Muy bien, ahora empezamos acá. Dice, he doesn't have any. Ya. Acá, wait. Any. Thanks. Yeah, I have. Okay. Wait. Listo. Next. Our teacher didn't give us any homework yesterday. I'm tired. Do we have any? También sería any, teacher. Sí, podría ser any en general cuando preguntamos, ¿no? Dice, do we have any time to take a nap? O también podemos usar, do you have, dice, do we have some time? Generalmente sometime, yes? Yes, teacher. Entonces, wait. Porque en el cuadro de arriba también dice que se puede usar en. Puede usar, sí, se puede usar. Yes? Puede usar en el 11 más pequeñito para que pueda ingresar, ¿sí? Aquí puede usar. Puede usar any como también some, porque es pregunta, ¿ya?
No, no, no. Muy bien, next. Do they? Ahí también sería any o some. No, aquí sí es any. Yes? Yes. Okay. Any? Dice, do they have any library cards? No, they don't have. Any. Yes. Next. All wants to buy? Some. Yeah. Some new shoes. Excuse me, I need? Some. Yeah. Next, some information about the flight to Boston. I don't have any. Any paper that Mary has? Some. Yes. Mr. Smith has? Some. Some questions that he wants to ask you. They have? Some. Oh. They have some apples, but they don't have? Any. Yes. Any bananas. I'm sorry, but we don't have? Any. But we don't have any more tickets. Thomas, read. Some interesting books last month. I bought some. Ay, siempre me como, estoy con hambre. Some milk and some. Yes. Some sugar and the supermarket. And the supermarket. Very good. Do you have any? Yeah. Or some? Podría ser some. Yeah. Some coins, algo de dinero. Yeah. Pero también podemos usar any, yes? Do you have any coins? Algunas personas, ¿no? ¿Tienes algo? No, I. Dice no. Have no, any. I have any. Yeah, I have any. Dice no, I. ¿Qué nos faltaría? No, I have any. Para que esté un... sea un negativo completo, ¿qué faltaría? No, I have any. La pregunta que era, any coins, ¿verdad? Any coins for the bus. Yeah, any coins. No tengo dinero, ¿no es cierto? Any coins. Listo. Acá, I need some. Yes. Listo. Bien, chicos. ¿Listo? Thank you very much, Aira. Otro alumno, Miss. Thank you. Johan Lagua, Miss, acaba de ingresar. Johan, good afternoon. Johan. ¿No tiene audio tal vez, Miss? Aquí sale que sí tiene micrófono, Miss. A ver, Johan, good afternoon.
Johan. Johan. Johan, ¿dónde está mi? Otro. Sarela Goicochea. Sarela. Sarela. Good afternoon, Sarela. 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 No. ¿Quién? Otro mis. No, mis, con ellos terminamos. Y el único que falta es Ángel Arcaya, nada más. Y Ángel todavía está comiendo. Ángel, ¿estás listo? Teacher, no, todavía no acabo. Oh my God. Es que tengo mucha hambre. Disculpe, teacher. ¿Tenemos tiempo, Miss, o ya no? Sí, son 2:51, Miss. Ya. Pero con Ángel ya terminamos. Sí. Un minuto les explico lo que van a preparar. ¿Cuándo nos toca, Miss? ¿Hasta cuándo hay este clase? Y aquí nos toca el lunes, si no me equivoco, Miss. Ay, pero a mí todo nos sucede. Hoy día, felizmente, no hubo más cosa, ¿no? No, Miss. También va a participar. Ya, Miss. Muy bien. Sí. De es... tantas clases que estoy tomando ya. Ya me vas, vas a salir buena, Miss, porque estás llevando todo. Desde inicial, Miss, hasta secundaria. Sí, Miss. ¿Sabes lo que debe hacer? Un cuadernito, un blog. Y ve anotando las palabras nuevas. Localizando casi básico. Casi. Gracias, Dios, gracias a todos. Gracias, Diana. Sí, Miss, eso es lo que veo. No está tan difícil. No. No está. Está suave el inglés. Y es para aprenderlo. Muy bien. Next. Aquí. Bien, chicos. Todos los que están ahí oyendo y todos los que van a recibir tu video van a prepararse en esta parte con some or any, pero leyendo, ¿ok? Está fácil, miren, there is, aquí sería some milk in the bridge. We don't need any food. Can I have, dice, can I have any water, please? Que también puede utilizar, can I have some water, please? Puede usar también, depende cuándo y cómo. ¿Yes? Entonces, va a aprender el alumno. Y cada uno, la página que ha practicado, esto no entra porque esto es gramática, esto es un ejemplo, también gramática. Aquí, con la lectura y sus respuestas. Aquí también puede ingresar, ¿no? Por ejemplo, teacher, the class number tal, number A, number 2, number 3. Y trabaja. Tres. Puede unir dos vestidos, puede ponerle costos, ese depende. O también simplemente sus oraciones. ¿Listo? Ahora, en cada clase hemos puesto videos. Los videos de hoy día están bonitos y fáciles de aprender. Entonces, el alumno tiene para revisarlo, ahí tiene hasta su pronunciación y todo. Entonces, cuando toca su intervención, dirá, profesora, yo aprendí este diálogo. Y lo hace. ¿Yes? Yo aprendí este diálogo. Listo. Hasta ahí, teacher. Thank you very much, miss. You have finished the class? Yes?
Yes, miss. ¿Y dónde están los chicos acá? Muy bien. ¿Cómo están, chicos? ¿Listos? Sí. Bye, bye. ¿Yes? Sí. Ya tenemos bye, bye, práctica. Chao, miss. Bye, cuídense y ya se preparan para el repaso final, ¿yes? Se yes. Prepara. ¿Tienen los diálogos? ¿Tienen las conversaciones en los videos que se les envió? Teacher. ¿Listo? ¿Yes? ¿Ya dirán? Disculpe, quiero terminar la clase porque el profesor de trigonometría... Tenemos práctica. Ya, ya, profesor, ya terminó. Sí, bye, bye, bye. Vamos a una práctica. Ok, bye, bye, cuídense, bye. Ya. Yeah.